¡Motívate y arranca! ¡Motívate y arranca! ¡Motívate y arranca! ¡Dios les bendiga! ¡Mano arriba! ¡De pie todo el mundo! ¡Vamos saltando! ¡Motívate y arranca! ¿Cómo se sienten? Cuando les diga cómo se sienten, diga poderoso. ¿Cómo se sienten? Otra vez, ¿cómo se sienten? Hoy es el día. Digan que sí. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es un día poderoso de triunfo, de éxito, de bendición. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Tu embrión vieron los ojos de Dios y te dijeron: sal de ahí que voy a hacer algo grande contigo. A nadie Dios le dio un mal pronóstico. Dijo: qué fea que tú eres, qué feo que tú eres. Lo feo lo hicimos nosotros. Dios hizo a todo el mundo lindo. Algunos lo hizo más lindo y otros lo hizo lindo de manera diferente. Entonces dígale al otro: yo soy un lindo distinto. Levanta tu mano al cielo y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por este evento. Gracias por esta oportunidad de emprender, de arrancar y de vencer el miedo. Tú nos das oportunidades nuevas. Tú nos dijiste: mi embrión vieron tus ojos. Y nos dijiste: voy a hacer cosas grandes contigo. Pero en el camino, los miedos nos detuvieron. Los temores nos abrazaron y nos convencieron de que era mejor estar en la sombra, estar oculto, estar tranquilo, que emprender y crecer. Y hoy, Padre, nosotros entregamos todos nuestros miedos, todos nuestros temores, todas nuestras dudas, todas nuestras penas, y ponemos toda ansiedad sobre ti para que tú bendigas el resto de nuestra vida. Hoy tomaremos las más grandes decisiones del resto de nuestra vida y vamos a echar hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¡Motívate! ¡Vamos arriba! Dios le bendiga. Bienvenidos. Un aplauso fuerte, poderoso. Y vamos arriba, que hoy será un día grande. Tomen asiento, por favor, 3 minutos con ustedes. Bienvenido a Gloria Reyes, que acaba de llegar. Un aplauso para Gloria Reyes. Tomás Giraldo, que está aquí con nosotros, uno de nuestros primeros expositores. Un aplauso para Tomás. Juan Santos, otro de nuestros expositores. Un aplauso para Juan Santos. Ah, trajo fan club, hizo trama. Raúl Rodríguez está por aquí. ¿Dónde está Raúl? Raúl. Hey, aplauso para Raúl. Porfirio Peralta, que acaba de llegar. Un aplauso para Porfirio Peralta. No ha llegado Don Hito. Me falta, ¿quién me falta? Bueno, según vayan llegando. 5 minutos con ustedes. El problema no es el producto. El problema no es la idea. Una idea se copia si usted no la tiene. El producto encontramos que alguien lo haga. Las oportunidades aparecen. Todo se define. El problema es el miedo. El problema es el miedo. Dígale al que está al lado: el problema es el miedo. Tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque nos criaron con miedo. Desde chiquito nos dijeron: no toques esto. Desde chiquito nos dijeron: cuidado si te cae. Desde chiquito nos dijeron: cuidado si te quemas, cuidado si te ahogas, cuidado si te chocan, cuidado si te pierdes. Tenía un amigo que llevaba a sus hijos a la sirena, y él llevaba a sus 3 hijos y les decía a los 3: cuiden a su papá que se le puede perder. Y corría él, y entonces los muchachitos iban detrás del papá. Pero nosotros andamos detrás de los niños cuidándolos por si se pierden. Usted nunca le dijeron: nada, si te estás ahogando, yo te saco.
Camina si te pierdes, yo te encuentro. Corre si te caes, yo te levanto. No nos dijeron eso, nos dijeron, no corra. Y así es que usted nació sin miedos. Usted nació sin temores. Usted nació sin miedo a nada. Pero nuestros padres, nuestros entornos, nuestros vecinos nos fueron infundiendo miedo. Los triunfadores no son los más inteligentes, son los que menos miedos han tenido. Los triunfadores no son solo los que más trabajan, son los que menos miedos han tenido. Así es que el miedo, hoy te quiero decir, no se vence. Usted no va a vencer el miedo. El miedo se sorprende, se engaña. El miedo, usted lo tiene ahí, usted le oye todo lo que él quiera, pero usted hace lo que usted entienda que debe hacer. Y el miedo se sorprende con una palabra, se llama atrevimiento. Hoy diga, voy a ser atrevido. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte, tienes que lanzar, porque ¿sabe qué? El éxito está del otro lado del miedo. El éxito está del otro lado del miedo. Así es que hoy, aquí yo tengo profesionales que se han graduado summa cum laude, pero ganan menos que uno que no hizo el bachillerato. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo tengo gente que tiene 3 maestrías, pero gana menos que uno que no terminó primaria. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tengo gente que se graduó fuera, que habla 8 idiomas, que habla muy bien, pero quien le paga es uno que ni habla un idioma bien. Uno no lo habla bien. Así es que este no es un escenario para tú decir todo lo que sabes. Todo lo que sabes es importante, pero a la larga, el resultado final estará en cómo tú vives, estará en tu cuenta de banco, estará en dónde estudian tus hijos, estará en dónde tú viajas, estará en cuánto aportas a tu congregación, cuánto aportas a la obra, cuánto aportas a los hermanos, cuánto aportas a tu familia. Ahí está el resultado. No importa lo que sepas, el resultado final estará ahí. Por eso siempre decimos en Arranca, tienes que ganar un mínimo de $1,000. Pastor, ¿y cómo yo hago eso? No sé, tiene que ganar más de $1,000. Porque si ganas menos de $1,000 en este país, no vives, sobrevives. La gente está esperando que el gobierno le aumente el salario mínimo. Cuando usted vive en la vida pensando en el salario mínimo, usted se está estableciendo un límite en la vida. Tú no eres hijo del gobierno, tú no eres hijo de las casualidades, tú no estás esperando que tu empleador sea que te aumente. Tú debes decir, ahora tomo la decisión de aumentar mi salario. Yo tomo la decisión de superarme y aumentar mi salario. Por eso, yo reconozco el trabajo de Doña Gloria, que en lugar de decir, yo me solidarizo con tu pobreza, te doy una tarjetita y te saco de la pobreza. Y nos vendieron la idea de que nos estaban sacando de la pobreza, dándonos una tarjetita para comer todos los meses. Pero esta mujer llegó ahí y dijo, no, no, cero tarjetita, le vamos a dar el doble, pero no se llaman solidaridad. No me voy a solidarizar contigo, voy a hacer que tú te superes. ¡Supérate! ¡Supérate! Porque toda la vida no te voy a sostener, porque si te sostengo, te hago daño. Estamos rodeado de gente que quiere extender la mano para que alguien tenga misericordia de ellos y le dé. Por eso Jesucristo dijo, los pobres siempre lo tendréis. No es porque Él declaró que alguien sea pobre, no es porque Él quiere que sea pobre, sino porque hay gente que entiende que ser pobre es más cómodo que emprender. Hay gente que entiende que le den es mejor que dar. Hay gente que entiende que pedir es una necesidad hasta familiar. ¿Y qué te trajo el tipo de fuera? ¿Qué trajo? ¿Qué te trajeron? ¿Qué te dieron? ¿Qué trajo él? Ese tipo no da nada. Esa mujer no da nada. Ese tipo no suelta. ¿Quién dijo? Nosotros somos de la generación abrahámica que el Señor nos dijo a todos, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra. Sé un emprendedor y empieza a decir, yo voy a tener empleados. No voy a esperar que me empleen a mí.
La gente vive estudiando, tiene todos sus currículums por donde quiera. Yo me alegro de eso, pero muy poca gente dice, yo lo que quiero es una oportunidad, una oportunidad. Yo lo que quiero es una oportunidad. Ahí está don Porfirio. Porfirio, yo quiero una oportunidad, no quiero empleo. Dame una oportunidad, yo quiero echar para adelante. Hoy vine a decirte, tienes que tomar la decisión de arriesgarte. Tienes que tomar la decisión, sí, de tomar el mayor préstamo que puedas. Di conmigo, voy a tomar todo lo que me presten, todo lo que me presten, todo lo que me presten. Porque si me lo prestan, es porque yo tengo la capacidad de crédito. Ahora bien, prepárate para que no cometas los errores. Tú te vas a preparar. Vas a buscar a alguien que te va a ayudar a planificar. Vas a buscar a alguien que te va a ayudar a hacer los cálculos correctos. Vas a encontrar el producto correcto. Y tienes que entender que en un momento del camino hay algo que queda en manos de Dios. Y eso se llama riesgo. Y nada más avanzan los que asumen ese riesgo. Y los valientes no son los que no tienen miedo. Los valientes son los que tienen miedo 5 minutos menos. Hay gente que está en un incendio. Desde que se prende la primera chispa, ellos salen corriendo. El héroe se queda 5 minutos más y salva la vida de 10 gente. Ese es un valiente. No es que no tuvo miedo, es que se quedó. Hoy vamos a hablar de determinación. Vamos a hablar de enfoque. Vamos a hablar de persistencia. Hoy tú viniste aquí a decir, dejo detrás todos mis miedos y me arriesgo. Y alguien está diciendo, ¿y si me caigo? Te levantamos. ¿Y si me pierde? Te encontramos. ¿Y si casi me ahogo? Te salvamos. Porque la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, el Señor lo levantará. Es imposible que emprendas un negocio sin riesgo. Es imposible que salgas a la calle y digas, todos los semáforos estarán verdes, solo para mí habrá semáforo en rojo. Es imposible que obvies la posibilidad del fracaso. Pero Winston Churchill dijo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Siempre hay oportunidad de fracasar. Pero el mayor fracaso de todos es la inercia, no intentarlo. ¿Quieres fracasar? No lo intentes. De entrada habrás fracasado. Así es que yo quiero emprendedores comprometidos. Levanten la mano los emprendedores comprometidos. Emprendedores comprometidos con bendecir familias. El éxito no está en cuánto tú acumulas, cuántas familias bendice, cuántos empleados tiene, cuánta gente has ayudado. No pienses solo en ti, piensa cuántos empleados yo tengo hoy, cuánta gente depende de mi esfuerzo. Siéntase orgulloso con tener una nómina, no le tema a tener una nómina. Siéntase orgulloso con tener más empleados en todo el país, no le tema a más empleados. Siéntase orgulloso con pagarle bien a la gente, no le tema a eso, porque en la medida que usted contribuye con más familia, esa misma bendición retorna a ti, porque en ti, y dile al que está al lado, en ti, en mí, en el que está al lado, en el otro, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios te bendiga, motívate.